ahora sí estamos con mi compadre, mi carnalazo, maestro Odín Duperón. Bienvenido, hermano. Qué gusto, qué gusto, sabes que me va a gustar contigo otra vez. Maestro, qué gusto saludarte. ¿Qué tal la luz? Pues nada más que se fue la luz. Me alcanzó el agua, pero la luz no. Qué pena. Sí, caray. Yo que le invito a una ciudad de primer mundo y no hay luz, no hay agua. Pero, hey, hay diversión, que es lo que importa. Estamos aquí, que es lo bueno. Y estamos, por lo menos, no se tardó tanto. No, que fue media hora estaba solucionando el programa. Medio comiendo un poco oscuro, cenando un poco oscuras, pero todo bien. Pero todo bien. Oye, qué elegante que vienes hoy al programa, te agradezco por... Me muero de calor, no mames, ¿qué es esto? ¿Cómo viven con este calor? ¿Cómo pueden salir a la calle con este calor? ¿Cómo pueden estar? ¿Está cañón? Yo no me gusta el calor, detesto el calor. Solo si voy a la playa. ¿Me permite ser el típico norteño? Y eso no es nada, ahorita ni está haciendo calor. Así te dicen siempre. Todos, güey. Sí. Todos los estados del norte, cuando dices, sí, qué calor hace, te dicen, y ahorita está tranquilo. Ahorita está tranquilo, luego se pone, vamos, cuando llega agosto. Sí. No, agosto, pero hoy llega septiembre. Estamos a 35. No entró ya la canícula, la cunícula. Ya entró la canícula, gracias a Dios, sí. Ah, no, perdón, tú eres ateo, güey. Yo soy ateo. Pues gracias a Dios que no existe, pues sí. Bendito sea Dios que no existe. Ya hablamos de eso en el Tirando Bola, no se lo pierdan, de este sábado en 8 días. Porque en este no hago tanto el ridículo. ¿Para qué te contradigo? Me mama tu playera, güey. ¿Sí eres muy fan de Spider-Man? Me gusta mucho Spider-Man. ¿Cuál es tu Spider-Man favorito? No soy súper fan de Spider-Man, pero de chavito era el que más me mamaba de los superhéroes. Okay. Spider-Man me parecía como que, no sé, me gustaba mucho. ¿Viste la última de...? No he visto la última. La que vi que me encantó fue la caricatura esta donde están todos los Spider-Man. Sí. ¿Cuál te gustó más de esos? El puerco. Nice. No sé, me parece este... Hablábamos de la película de Todo al Mismo Tiempo. Sí. Habla de eso, del metaverso, de todas las posibilidades que hay. Eso me rayó muchísimo. ¿Crees en el multiverso? Pues no sé si creo o no, me parece que es una posibilidad. Hablábamos hace ratito en Tirando Bola de que en qué no creo. Pero también hay una parte que me falta decir a la gente que de repente no sabe. Creo en todo, creo que todo puede pasar. Creo en todo. Todo es posible, todo puede ser posible. Todo. Por supuesto, todo, cualquier cosa, reencarnación, a huevo, todo. Ahora, que crea en eso para darle mi fe y entonces que toda mi vida, en esta vida no coja porque en la siguiente me van a premiar. No cojas en esta vida porque en la siguiente te van a dar un premio por tu castidad. ¿Cuál es el premio? O sea, vas a ver si vale la pena, qué chingado. Entonces, no creo como una consecuencia de cómo voy a aportar hoy, creo como una posibilidad. Todo es posible, todo puede pasar. O sea, si crees en la teoría de los multiversos, quiere decir que crees la posibilidad de que existe otro universo donde Odín Dupeirón es creyente. No solo es creyente, es el Salvador. ¡A la madre! ¿Sí? Con eso es otro multiverso. En un universo ahora, tú eres el Salvador. Ahora digo mucho que soy Dios, pero que no estoy diciendo que soy Dios, porque la última vez que lo dije me crucificaron, entonces ahorita vengo con bajo perfil. ¿Sabes? La última vez que dije soy Dios, me fue. Esta vez vengo con bajo perfil. Okay, esta vez no ando haciendo milagros, esta vez vengo de visita tantito a ver cómo está el pedo ya. Y bueno, obviamente yo pensé que tenías presentación en Monterrey, pero veniste solo al programa. Nomás para estar primero acá que contigo. Nada, te agradezco mucho. No, hombre, a ustedes que además me trajeron y todo ha sido fantástico. Hay mucho de lo que quiero hablar contigo y quiero advertir a la gente que este señor... Tiene, de entrada, todo mi respeto, te considero uno de mis amigos, de mis pocos amigos. Muchas gracias. Y uno de los pocos amigos con los que disfruto hablar. Sí. Porque de repente hay gente que tiene una charla muy densa, hay gente que no tiene charla, pero tú eres un abanico en el 3, dijera la mole, pero te dejas ir sobre cualquier tema, güey. Sí, la verdad es que tengo un punto de vista de todas las cosas, porque me gusta hablar de todo, informarme y leer y usar el criterio para hablar de cosas de las que no sé y digo, no tengo idea, pero infórmeme tantito y doy mi punto de vista. Ok. ¿No? ¿Hay algún tema del que digas, de esto yo no hablo? De política no, porque de esto yo no hablo, porque está prohibido para mí, pero la política no entiendo, es un puto circo que no entiendo. Ok. No entiendo cómo funcionan ciertas cosas, tengo mi punto de vista. ¿Qué quieres? Sobre yo la soy política. Un politólogo, es que me imagino. No entiendo cómo funciona, no entiendo, es un circo demasiado denso para mí y me emputa mucho. Entonces no hablo de política. De plano no hablo de política. No. Okay. Ni de fútbol porque no sabes nada. Porque no sé nada de fútbol. Ni de religión. Ni de billar. Ni de billar porque no. De billar no hablo. Sí, no, lo tuyo es leer y hablar. Lo mío es la condición humana. Lo que me gusta es la condición humana.
Okay. No te puedo hablar, si no te hablo de billar, te puedo hablar de lo importante que es el juego, lo chingón que es compartir, todas estas partes de la condición humana, no porque la haya estudiado, sino porque me gusta mucho. Si no te hablo de política específicamente del PAN y el PRI, sí te puedo hablar de este asunto de hacer política, donde hay una sola persona que pueda decidir por todos, pero tenemos que poner un buen representante, donde no estoy de acuerdo con estas cosas. ¿Usted quiere que se haga el aeropuerto en tal parte? Ah, yo sí, yo no, porque yo qué puta sea, a mí no me preguntes. Yo no sé dónde va el aeropuerto, yo no tengo ni puta idea, por eso estamos poniendo a alguien que sepa. Si si tengo que tomar decisiones de todas las cosas, pues entonces, ¿para qué quiero alguien me represente? O sea, ¿tú, que me ¿tú crees que estaríamos mejor, por ejemplo, en una dictadura? Pero no, a ver, no mal pedo. Yo te estoy hablando. Yo creo que el ser humano necesita una dictadura. Ok, ahí estamos totalmente de acuerdo. Terrible. Mira, no me deje arriba. No. Estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que. Y una dictadura. ¿Cómo? Lo voy a decir de esta manera porque si no la gente va a empezar a decir mamadas. ¡Ay, cómo te era! La gente de todos modos va a hablar, ¿eh? Bueno, sí, siempre va a decir. Pero lo que digo es como un padre de familia. Tenemos una buena dictadura que es un padre de familia que, o una madre de familia o los dos papás. Oye, ¿qué vamos a hacer? Ok, ¿qué quieren cenar? Pizzas de mujeres. A ver, pónganse de acuerdo. Ah, no se ponen de acuerdo, vamos a comprar la chingadera. Ya, vamos a comprar lo que se va a comprar y se acabó. Les tomamos en cuenta, no nos vamos a chingar. La gente quiera que meten los cables de la luz. Lo que los vamos a meter más, se tienen que dar sin cables una semana. Ay, ¿por qué? Porque tenemos que meter los cables de la luz. Tienen que quedar sin luz una semana. No quiero que metan los cables y que me quede sin luz. No se puede. Señora, no se puede. Okay. Y todo el mundo se mete. Entonces sí necesitamos a alguien que sea una autoridad que de repente diga, cállate, así se va a hacer. ¿Por qué? Porque yo lo decía. Porque así se hace. Entonces, pero una buena autoridad. Lo que tú ibas a decir, ¿no? Un Darth Vader, ¿no? Ah, exacto. Por ejemplo. No, pero alguien que sepa organizar bien el pedo y que calle a la gente. La gente opina, de repente opina sin hablar y sin saber, sin los costos. No. Y ahorita se usa mucho eso, que todo el mundo opine, todo el mundo punto de vista y todo el mundo cree que tiene que decir cosas. Yo lo dije hace mucho en un tuit, la belleza de Twitter es que ahora todos podemos dar nuestra opinión. Y lo culero de Twitter es que ahora todos podemos dar nuestra opinión. Está cabrón. Pero, obviamente, aquí vamos a hablar de mi opinión y su opinión. Y no falta la gente que ahorita está poniendo abajo, pues él está opinando, ¿no? Mejor que se calle la chingada. Pues sí, pero yo no estoy diciendo que me sigan, no, pero ni yo estoy tomando decisiones por el país, ni estoy haciendo nada. Pero yo más uno pregunté. Puede dar su punto de vista, pero no puedes esperar que todo mundo te lo justifique a huevo. Es más, yo en mis obras de teatro y en mis libros digo a la gente, es lo que yo creo, no te gusta, pues pasa al siguiente comediante, pasa al siguiente actor, vete a ver otra obra de teatro, comparte otro libro, a mí no me estés chingando. No, no me estés diciendo, es que deberías hablar de, ¿por qué me vas a venir a mí de qué debería hablar? No, yo hablo no de lo que yo quiero. ¿Cuánto me dicen a mí? Deberías de invitar a fulano, deberías de hacer un monólogo de esto. Debería, gracias por la propuesta, muchas gracias. Sí. Y ya, pero ¿no te gusta? Pase usted a chingar a su madre. No, con mucho placer, con mucho gusto, no tengo por qué estarlo aguantando. Pero con mucho respeto. Antes de moverme a otra pregunta, tengo que cerrar con esto porque me quedé con la idea de un buen dictador. Ajá. O sea, alguien que tome todas las decisiones. Bueno, dijiste que papá y mamá, creo que va por ahí. Sí. No uno, una pareja. Sí. ¿Quién para ti? Si yo te dijera ahorita, te apunto con una pistola en los huevos y te digo, Odín. No es necesario, cabrón. No es necesario la pistola en los huevos, nomás dímelo y te contesto. No, es que yo creo más en la pistola en los huevos, que no sé por qué los asaltantes no lo hacen, qué bueno. Pero ya ves que todos los cursos de defensa personal te enseñan a cómo quitarte una pistola si te apunta aquí. Y está el de que haces así y luego apareces en el cielo y la madre, bueno. Pero si te ponen la pistola en los huevos, no te mueves. Ningún hombre va a decir, no intento nada. Bueno, si te pongo la pistola en los huevos y te digo, Odín, tú vas a decidir quiénes van a ser papá y mamá en México y los que van a tomar todas las decisiones y solo puedes basarte en gente que conoces a nivel personal que dices, ellos podrían hacerlo bien. Sí, no me puedes decir, no, pues, el güey más inteligente de tal escuela. No, no, no. Alguien que tú conozcas. No podemos ser tú y yo. De una vez vamos a quitarnos tú y yo de la ecuación. Si te apunto en los huevos, te digo, necesito dictador y dictadora para mañana. ¿Quién va a dirigir el país? Me quedo sin huevos. No, pues que no tengo idea. O sea, sí que te puedo decir quién lo va a hacer. Seguramente habrá gente que lo haga bien. Yo no puedo decir a alguien así como, pero para mañana te lo tengo. Va. Déjame lo pienso. Sí sería bien que no sea religioso. Okay. O sea, no creo que la religión tenga nada que ver con el país. Va. Tendría que ser alguien que pueda tomar decisiones sobre el bien mayor. Okay. Porque uno tiene que decidir en la vida sobre el bien mayor. No todo va a salir bien, no todas las respuestas le van a pegar a todo mundo igual, ¿no? Y a veces tienes que decidir por el bien mayor. Y seguramente sería alguien entre las dos personas que incluya. Creo que nos falta
inclusión en el sentido de cuando empezamos a hacer todos estos movimientos de los feministas, los machistas, los especistas, y empieza a dividirse tanto, perdemos esto que nos ha hecho seres humanos y que nos ha llevado, a hacer alianzas. Okay. Las alianzas que tienen que crear entre los seres humanos para seguir avanzando. Si yo cierro el telón y cierro la cortina y no quiero negociar porque a mí me ofende, porque dejo de hacer alianzas. Y los seres humanos crecimos por poder hacer alianzas entre países, entre familias, entre todas las alianzas que tenemos entre nosotros. Sí, empezó entre cuevas. Entonces tendría que haber alguien que haga eso, que sepa hacer alianzas, que no meta la religión, no necesitamos que nos inventen cosas, díganos lo que es, y eso. Mencionaste un tema importante, perdón que me voy brincando de temas, pero perdóname el cebollazo, te lo juro que no es cebollazo, pero eres una persona a la que yo respeto mucho su opinión. A ver, yo no hago lo que Odín me dice. Sí, o sea, no es como que, que yo no me pregunto, ¿qué haría Odín si estuviera en mi lugar? No, pero me gusta... ¿Sí? ¡Nah! ¡Hijo de puta! Entonces te gusta que perdón interrumpa. No, pero me encanta tu opinión porque eres una persona que considero pensante. Y nos ha faltado hablar, ahorita apenas estábamos empezando a tocar el punto, hablábamos sobre la cultura de la cancelación. Sí. Y me gustaría explayarnos un poquito más hasta dónde y hasta dónde no te gusta o no te gusta este nuevo movimiento, por así decirlo, porque es una tendencia que está regulando todo, a niveles políticos, a niveles religiosos, a niveles artísticos, a niveles de familia. O sea, ya la banda teme a ser cancelado. Sí, el problema de la cancelación, y no más la cancelación, sino del agresor y la víctima y el verdugo, es que nos hace mal a todos en el sentido, esta cacería absurda, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que esté mal, está bien hasta cierto punto. De hecho, algo de lo que me encanta de los progres es eso, es este asunto de buscar soluciones y cambiar, y entonces buscar un respeto y buscar la inclusión y respetar a los demás por sus maneras diferentes de pensar. Está increíble, pero también habría que saber que no todas las maneras de pensar son respetables, okay. Que no toda la información, que la libertad de expresión también tiene que ser avalada por una información, de dónde viene, por qué lo estoy diciendo. No, a mí si me dices eres un pendejo, está bien. Pero eres un pendejo, ¿por qué soy un pendejo? Dime por qué soy pendejo, dime en qué parte de mi trabajo soy un pendejo, en qué obra dije una pendejada, ¿dónde está? Aválamelo, dímelo para que lo pueda corregir o tal. Pero entonces hace daño a los dos porque uno tiene miedo de ser víctima y de que me agredan, y el otro ya tiene miedo de agredir. Ya la gente anda haciendo comedia, hacemos que la cultura, que la ciencia, que el arte, que todo baje de nivel para que la gente no se vaya a sentir mal, no se vaya a sentir ofendido, no vaya a dejar de entender. Entonces ya bajamos el nivel de todo. Para uno entender, para uno aprender, tiene que pasar por la incómoda sensación de ser un pendejo. Okay. Para poder aprender y cambiar, tienes que pasar por la incómoda sensación de sentirte un iletrado de mierda, pendejo, no entendí, soy un pendejo, perdón, soy un pendejo. Tienes que pasar por eso, pasar por el doloroso tránsito del estúpido, del imbécil, y salir victorioso del otro lado sabiendo algo nuevo, ¿sabes? Cuando, lo digo en recalculando, cuando Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada, no era que, ay, Sócrates, súper humilde, yo solo sé que no sé nada, muchas gracias. No, era yo solo sé lo que no sé. O sea, yo sé lo que sé porque lo sé, pero también sé lo que no sé. Okay. Porque si yo sé lo que no sé, puedo aprender. Si yo sé lo que no sé, voy a dejar de decir mamadas porque no sé, voy a aceptar que no sé, me duele no saber, soy un pendejo, tú sabes, explícame. Cuando nos estamos defendiendo de no cagarla y de no ser que la cague y de no ser el cagado, ya no hay mucho campo de movimiento. Si me explico, nadie sabe para dónde moverse. Entonces viene esta cancelación de repente, si lo que dices tú me ofende, no lo digas. ¿Por? Te ofende a ti, pero además, otra cosa que digo es, los sentimientos no son hechos. Los sentimientos no son hechos, son sentimientos. Entiendo que puedas sentir que te ofendió, entiendo que puedas sentir que no te gusta, pero no puedes decir que yo lo estoy, que te estoy haciéndolo porque no lo estoy haciendo. No, no quiero ofenderte, no lo dije con el afán de ofenderte, que tú te ofendas, entiendo por qué te ofendas, pero eso no quiere decir que te estoy ofendiendo. Y de ahí tenemos que partir. Los sentimientos no son hechos, los hechos son hechos y son los que puedes constatar, y hay una razón y vienen de una parte y van a alguna parte. Los sentimientos no. Me mamó la frase, ¿eh? Los sentimientos no son hechos. Porque, digo, lo decíamos hace rato, es un tema bastante subjetivo, porque lo que yo considero ofensivo, a lo mejor tú no, y al revés. Para ti, para Odín, ¿verdad? No a tu generación, no a tu familia, no a tu raza, nada. ¿A ti qué te ofende? Pocas cosas me ofenden. Pocas cosas me ofenden porque yo sé quién soy. He pasado por un largo proceso de aprendizaje, de conocerme, de sabotearme, de chingarme, de joderme, de ir a terapia, de regresar a terapia. Pero desde chavito pocas cosas me ofenden porque soy muy realista. Te lo decía hace ratito jugando bola.
Si me decían en la escuela, yo estuve ayer con tu mamá y me la cogí. Yo decía, ¿con mi mamá? ¿Dónde vivo? ¿Cómo es mi casa? ¿Cómo es mi mamá? ¿Qué tiene en su cama? ¿Cuándo la cogiste? ¿Dónde la cogiste? ¿Cómo te la pudiste? ¿Dónde la cogiste? Yo no sé dónde vivo. A lo mejor te cogiste la tuya y no sabías, cabrón, ¿sabes? Okay, okay. O tú eres un pendejo. ¿Por qué dices que soy un pendejo? ¿Quién te... Lo que tú pienses de mí es tu pedo, no es mi pedo. No es mi pedo. O de repente, me han dicho de todo en internet, pero tendría yo que sentir que tienes capacidad de insultarme para sentirme insultado, ¿sabes? Al final es lo que tú crees de mí, es tu pedo. Pocas cosas me ofenden. Lo que creo que me ofende es más en hechos. Me ofende, me molesta, me emputa la falta de caridad. Me molesta y me emputa la falta de empatía. Okay. La falta de consideración. Me caga, no me ofende, pero me caga que la gente no piense en la otredad, en el otro. Yo si voy al baño y me lavo las manos, yo hago un desmadre, agarro un papelito y limpio el lavabo, que es un desmadre, porque viene el otro que va a entrar y va a usar el puto baño. Sí. Porque viene el otro que va a usar la silla, porque viene el otro, el que está al lado tuyo, cabrón. ¿Esa es la otredad? No, es la otredad. Yo pensé que era una iglesia ahí en Francia. Ese es Notre Dame, perdóname. Ese es Notre Dame y está cerrada porque se incendió. Ah. Pero... que es otra cosa de los católicos, de los creyentes, de cómo puede ser posible que se quemó Notre Dame, se quemó todo, pero no se fundió el ¿por qué es hierro? Porque se funde a otra temperatura, no es lo mismo. Es una, que tú eres ateo, una vez que una mujer puso, Juanita se quemó su casa y se quemó Juanita, y la Biblia que estaba al lado de Juanita no se quemó, milagro. Y yo, se quemó Juanita. Porque se murió Juanita, se murió. Pobrecita Juanita. Pobrecita Juanita, ¿por qué te fijas en la Biblia? Porque a lo mejor salvó a Juanita y se quemaba la Biblia. No, es milagros, de esos milagros extraños. ¿Qué prueba de que Dios existe? Pobre Juanita y su familia, ¿no? ¿Por qué está diciendo yo esto? No sé, de la otredad. La otredad. Sí, sí, sí. La otredad es estar consciente de que estás... en el planeta con otras personas, en el edificio, en el restaurante, ¿no? Estos los que llevan a sus hijos están pateando y están haciendo ruido y ya me dijeron también niño fóbico alguna vez. ¿Eres niño fóbico? No. ¿Odias a los niños? Nada más me cagan. No. No, pero creo que los niños son una maravilla. Lo que me caga es el papá irresponsable. ¿Te ofende si fumo? ¿Sabes? No, me ofende. Porque me también da cáncer. Sé que eres antitabaco. Me da cáncer. Por un día no te pasa nada. Hay que cancelar a los que fuman. Por un día... Cancélenos. No sé en qué cama estoy, esta es mi cámara. A decirle a la gente que no mamen, no mamen como fuman. ¡Todos! No, ¿cómo huele a cigarro? Sí. Está cabrón. Estos güeyes. Nos va a dar cáncer a todos. No, no más a ellos. Yo soy inmune, gracias a Dios. Ya, mira, tú eres inmune, el otro fuma cigarros que no dan cáncer. No, tienen unas cosas creyentes todos. Bueno, Chucho tiene la ventaja, este güey es invento de él, que se los fuma al revés. Digo, tengo miedo de preguntar. Sí, no, lo, ¿qué es fumarte al revés? Él cree que si lo haces de esa manera, lo peor que te puede pasar es cáncer de culo. Entonces, puede vivir sin él. Pero bueno. Bueno, la otredad. El la pensar otredad. En el otro. El pensar el que al otro le vaya a molestar, el que el otro no haga. No estoy diciendo que pienses en los demás. Tienes que pensar en ti, por supuesto. Pero me caga que la gente no tenga consideración por las demás personas. Eso me molesta mucho. Totalmente. Pero como ofensa, ¿qué me puedes ofender? Pelón, puto, cabrón. Yo sé quién soy, yo sé qué hago, yo sé quién es mi vida. No vale pito lo que pienses de mí. ¿A los cuántos años te empezaste a quedar pelón? A los 19. ¡No mames! Tenía una super entrada. Ya sabía que me iba a quedar pelón. Mi papá está completo, bueno, no está completamente calvo, pero tiene su como de fraile. El cucuruchito, ajá. Y sabía que me iba a quedar pelón. Nunca hice nada. Por no, o sea, tengo un tratamiento. No, me regalaban Maevans. Ay, ponte la chingada, me ponía de repente. Sí, ¿te acuerdas de Maevans? Sí, pero te mamaste. De florales. Y no 80 sé qué madre. Y pelos, 90 y algo. Pues sí, es que sí. Sí, tengo mis años. No se me notan, pero. ¿50 y qué tienes? 51. No. Entrando a los 52. No, ya salida. Ya estoy a punto de cumplir 52. De ¿cuándo salida? Años? De los 52, el 28 de agosto. Ya mero, güey. Soy tan virgo. Sí. ¿Crees en ese pedo? Ah, ok, porque dije ya, si me decías primero... No, no mames, no. Que... no creo en Dios, pero los signos. No, no creo en Dios, pero así somos los virgos. Sí somos los virgos, no, nada. Pero no, sí, cumplo 52 cumplo. Sí. Madres. 28 de agosto. 28 de agosto. Estoy hablando de mis 52 y empiezo mis 53. Está bien. Tú, hablábamos al reto de que tú estabas como en crisis de edad, ¿no? Totalmente, hermano. Bueno, pues se pone más de la chingada. Sí. Así es que, yo tenía la esperanza que para los 50 se calmara este pedo. No, se pone más... Creo que te resignas.
Okay. Creo que dices, ni pedo. Pero yo de los 50, de los 49, los 51, entiendo que la decrepitud empieza a acelerarse, ¿no? O sea, empiezas a envejecer y te arrugas un poquito, pero llega una edad en que es como de, güey, espérate. Ahorita mi cuerpo está de todos para abajo, no sé, su puta madre, se me está Y el cayendo colesterol y la todo, presión, todos para arriba. arriba. No mames, está cabrón. Tengo una puta fiesta. No mames. Es que no estoy viejo, los huevos me perrean. Exacto. No, pero todo se te cuelga, está cabrón. Yo digo, oye, un día me voy a sentar en la taza y se me van a bajar los huevos, se me ¿Sí van a se mojar los huevos, cuelgan los huevos? literalmente. Mucho. Claro que se cuelgan los huevos. A mí no se me han colgado tanto, ya empieza mucho más allá, pero sí se cuelgan. Bueno, ya hay vaginoplastía, va a haber huevoplastía Espero en eventualmente, Dios. alguna cosa así. ¿Ves que ahí te das cuenta que la mayoría de los cirujanos plásticos son hombres? Porque hay más cosas para hacerle a las mujeres que a los vatos, Lo ¿no? que pasa es que en la mujer hay un poco más de competencia que en los hombres. Esto es una cosa que es meramente, ni siquiera es psicológica, en el sentido de la sociedad, es una cosa de la especie. Hay ciertas Okay. especies que a los hombres nos pasa, uy, ahorita voy a meter en pedos por decirlo, pero Date, finalmente güey. vayan, Yo vayan, échame la vayan, culpa a mí. vayan, vayan. No, vayan a investigarlo. Evidentemente es un comportamiento que se cambia, como todos los comportamientos del ser humano, pero la mujer siempre nace con esa sensación de ser la elegida, ¿sabes? Los gorilas pasan los. Hay ranas que se pelean entre machos para que la hembra los seleccione, ¿no? Hay hembras que se unen al macho, hay machos que se pegan en el pecho, el pavo real tiene que hacer todo este plumaje para llamar a la hembra. Diferentes, pero en el ser humano está investigado que la hembra como que es la que seduce al macho. Y desde ahí viene un comportamiento social que se puede cambiar, que no es a huevo, que no es para que se vuelvan locos. Pero creo que eso hace mucha competencia más entre las mujeres que entre los hombres, Okay. ¿no? Por verse mejor, por estar mejor, por pintarse, por hacer cosas. Creo que de ahí viene. Que a lo mejor está por cambiar, ¿no? Porque vamos a basarnos en el comportamiento en los últimos 80 años, ¿va? Antes de que las niñas de color morado del cabello se encabronen, vamos a hablar en pretérito, ¿sí? Vamos a hablar de antes, el hombre siempre era el que trabajaba. Entonces, el hombre tiene una competencia laboral, ¿sí? ¿Quién tiene mejor casa? ¿Quién tiene mejor carro? ¿Quién gana más dinero? A lo mejor eso es como competimos. Como ya a partir de los 15 no puedes medir quién tiene más pelos o quién lo tiene más grande, Exacto. empiezas a medir otras cosas. Sí, siempre es Pero eso. ahora ya las mujeres también están trabajando, también son el sostén económico. Y por eso, fíjate, acá descubriendo el hilo negro, güey. Por eso hay tanto puto, perdón, por eso hay tanto vato que ahora se arreglan la ceja como Fer o que se hacen cosas en la cara, que se echan productos, güey. Que yo creo que creo que todo es posible, todo tiene que cambiar. Yo estoy a punto de comprar un puto vestido con este puto calor. De repente digo, ¿por qué me pongo un caftán? Y ya, yo viviría encuerado si pudiera. Vivir encuerado, a mí la ropa me caga. Siempre que llego a mi casa empiezo a quitarme la ropa, me caga. Vivir encuerado. ¿Andas en pelotas Y en tu alguna casa? vez, sí, o en calzones. Bien. Cuando escribo, no sé si te pasa, ¿tienes alguna cosa creativa? Yo cuando escribo empiezo como, ah, entonces ya me quito la playera, entonces ya me quito los pantalones, entonces ya me quito los zapatos, ya termino encuerado escribiendo porque me empieza, a mí la ropa me pesa. Yo hacía eso al principio y lo tuve que dejar de hacer porque yo iba a escribir a Café Internet. Entonces, Entonces sí, te metías ya, en pedos. sí tuve un pedo con eso. Yo sí me voy quitando la ropa, ¿por qué? No sé. Y desde chavito era, vístete, ponte los zapatos, Godín, vístete. Yo, chirundo. Chirundo, hace mucho que no ¿Qué sea es chirundo. chirundo? Perdóname. Encuerado. Ah, ¿de En dónde viene partes esa de la Ciudad de palabra, México se güey? dice chirundo. ¿En dónde? En partes de México, en Acapulco. Andas chirundo. Es encuerado. Bichi, que dicen en Bichi, Sonora. también. Ah, eso, exactamente. Bichi, yo quería estar bichi. Pero entonces, píntate, está bien. Son asuntos culturales que van cambiando. La belleza y la competencia existieron en el hombre desde siempre. Y antes se ponían jade en los putos dientes para que se viera bonito y estaba de moda por tener. Y te vas a una selva lacandona de su chingada madre y ves a las mujeres poniéndose el cuello hasta acá arriba o los labios tan grandes. Siempre he tenido esta cosa de la belleza, de Okay. buscar la belleza en las cosas. Y en unos lugares la falda está bien y en otros no. Está padre, por mí, dense, píntense las uñas, píntense el esta, háganse lo que quieran, está poca madre. Nada más no crean que tú no lo hagas es que estés en contra, o que a Okay. ti no te guste, o que tú no estés de acuerdo, quiere decir que lo odies. No, por mí está bien, está padrísimo. Nada más no tendría que hacerlo. Si no lo haces es porque lo odias. No, no, no quiere decir que lo odie, quiere decir que no quiero hacerlo. ¿Y Y si te ya. burlas? Te puedes burlar de lo que sea.
Uno se puede burlar de lo que sea, coño. Tenemos que aprender a burlarnos hasta de nosotros mismos. O sea, si te vas también a la historia de la humanidad, chistes se hacían desde siempre, desde siempre. La capacidad de tener sentido del humor es... Ahora que estamos tan evolucionados con la computadora y el internet y los teléfonos inteligentes, ahora que sabemos que una computadora puede hacer un chingo de cosas más y mejores que nosotros, tenemos que saber qué es lo que nos hace diferentes. Entonces, la inteligencia humana tiene que ver con el sentido del humor. Okay. La inteligencia humana tiene que ver con la empatía. Lo que no puede hacer una computadora. La computadora no te puede contar un chiste. La computadora no puede tener empatía y tener sentimientos por el otro. Puede reconocer cosas faciales y entonces saber, pero no puede sentir lo que tú sientes. No lo que los nos puede emular. Lo que nos separe de las computadoras y de la inteligencia ahora que tenemos es justamente lo que nos hace humanos. Y entonces hicieron una cosa que me pareció chingoncísima, pusieron una computadora a competir en Jeopardy. ¿Ubicas Jeopardy, este programa de Estados Unidos donde hace preguntas en forma... Lo contestas en forma de pregunta. Exacto, lo contestas en forma de pregunta. Paz, descansa, Alex Trebek. Y entonces pusieron al mejor de los, a los que había ganado no sé cuántos programas, que es un nombre brillante, a competir con una computadora metiendo las preguntas tal, tal. La computadora ganó. ¿Tú sabes si la computadora supo que ganó? No. ¿Tú sabes que estaba contenta de que ganó? No. ¿Estaba celebrando que ganó? No. Le valió pito. Para la computadora no pasó nada. Eso nos hace humanos. Humanos nos hace decir, ¡a huevo! Sí, reírnos. Eso nos hace humanos. No podemos cancelar el sentido del humor, la empatía. Lo que nos hace humanos, el coraje, el enardecimiento de las emociones. Eso es lo que nos caracteriza como humanos. El arte nos caracteriza como humanos. Podemos ser arte que transmita cosas. Nos tenemos que afianzar de estos valores humanos porque es lo nuestro. Totalmente de acuerdo. Tenemos unas imágenes, Master, que queremos enseñarte. Vamos con la primera. Ah, mira, es mi hermana Natasha, que estabas ahorita hablando de ella. Sí, sí, sí. Es mi hermana Natasha. Y estaba... Ese es mi papá allá abajo. Ok. Y mi hermana Odette y mi hermano Oster. Todos los Dupeirón. Son mis medios hermanos. Ok. Yo soy hijo de mi papá y mi mamá, y ellos tienen otra mamá distinta. Ok. Y fíjate, eso va a ser terrible. Estábamos en el velorio de un primo. Bien. El sentido del humor nos falta. Foto, Áscaras. Lo que no se diga que... No miento, y estamos en el velorio de un primo. Al chile, qué tristeza la gente que no tira chistes en un funeral. Sí. Fíjate que yo soy el güey incómodo que siempre hace chistes en el momento más inoportuno. Por dos. Pero la gente me dice, gracias, no, qué bueno. Y luego ya la gente dice, ay, que traigan Odín para que diga un chiste o algo y se relajen estos cabrones, porque... ¿No? A mí nunca me han agradecido, güey. No. Tengo una familia muy mal agradecida. ¿Sí? Mm. Que siempre, por lo general siempre me dicen... Ahorita no, güey. Sí, por lo general. No, saludos. A mí sí, afortunadamente ya. Mi mamá ya después de 50 años me agarró el pedo. Ok. Bueno, antes, una vez dije algo y mi mamá se reía y me dijo, ay, Odín, antes decía así, yo te decía, Odín, cállate. Odín, no digas. Ahora me da mucha risa. Y yo, ay, mamá, te tardaste 46 años en agarrarme el pedo. Aprendió a vivir. No, en agarrarme el pedo. Sí, está cabrón. Siguiente imagen, señor. Siguiente imagen. Mira, ese es 2222. Uh-huh. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama la actriz? Perdóname. Erika Blenner. Ok. ¿De excelente dónde es? Actriz. No tenía el gusto de conocer su trabajo. La conocí gracias a tu obra. Sí. Ella hizo muchos años la escuelita con Jorge Ortiz de Pinedo. ¿Quién era ella? Con su minifalda. Ay, no me acuerdo quién era ella. A ver si le preguntas y nos dice. Pero ella era... A ver, los pinches chaquetos. Aviéntense la lista. Erika Blenner, sí. Pero no me acuerdo, te digo quién era. Pero estuvo con Jorge Ortiz de Pinedo muchos años. Es una excelente comediante. Es muy buena actriz. También está conmigo en Lucas. Y yo me la traje a que hiciera un poco el drama, le da un poco de miedo, porque 22, 22 es muy buena. Es muy buena. A mí casi me hace llorar, güey. Sí, es muy buena. Y ahí en esa foto estamos en el debate. Después de 22, 22 me quedo a platicar con la gente, a contestar algunas preguntas. Órale, no sabía eso. Está chingón, sí. Es que yo vi la versión online. Ah, la lectura. Sí. Bueno, sí, fue una lectura dramatizada. Sí, no fue una lectura, pero sí, la actuamos y todo, pero no fue la puesta en escena. Está bien chido. Sí, quedó bien chido. Es distinto cuando... Sí, o sea, es la misma, pero esta es la puesta en escena. Tienes que verla. La vez pasada ibas a ir, pero no estaba... Vine y tú no estabas. Sí, no, la vi online, te digo, me mandaste ahí, te agradezco mucho. Sí, sí, no, hombre. La vimos Gaby y yo y estábamos y que... No sé, como que de entrada me dices una obra de teatro online... Dije, pues me imagino que hacen toda la obra sin público, ponen una cámara y se chingó. Pero este era un primer plano de ustedes dos. Bueno, primero ella, solo se veía el reloj y se chingó. Pero digo, yo no sé qué era una lectura porque no leyeron nada, cabrones. No, pero era una lectura. Primero fue una lectura dramatizada, que sí la leímos, y luego grabamos que ya era un... ¿Qué le pusimos, Idalia? Representación oral.
No, que era como nada más la vamos a actuar con tono. Virginia del Hoyo era el personaje de ella. Okay, ¿tenemos imagen? Nada más por puro morbo para que la gente la ubique. Okay, sí, Erika Blena, una gran obra, ¿eh? Una, sí. A mí me encantó. La verdad es que tengo esta fortuna de que mis obras, A Vivir lleva 17 años, 22, lleva 14 años. Lucas le escribí cuando tenía 24 años, pero ahorita llevamos 5 años con la obra. Okay. O sea, la gente le gusta y la repite y le gusta y la repite. La joya es A Vivir, creo que es la que primero pegó y todo el mundo. Pero mucha gente me dice, me gusta más 22-22 que A Vivir. ¿Verdad? Sí. Yo siento que el texto de 22-22 es mucho más fuerte. Es más profunda. Sí. Lo comentábamos en el Tirando Bola, que A Vivir se concentra en vivir. Sí. Y 22-22 en no desperdiciar la vida, que pareciera lo mismo, pero tiene un mensaje muy poderoso. Y a vivir es tú contigo. Tú, de dónde vienes, qué vas a hacer y cómo vas a salir con tu vida. Y 22-22 es tú y tus decisiones. Uh-huh. Tú y qué decides, cómo decides incluso entrarle a los pedos de la vida. La vida tiene dramas, y tiene chingaderas, y tiene problemas, siempre los va a tener. ¿Cómo decides entrarle? Ese es 22-22 y al final, pues, enfrentar la muerte. Enfrentar que te vas a morir y que es, y se acaba, eres perecedero. Ambas son escritas por ti. Las dos son escritas por mí. Y son dirigidas por ti. También. ¿Cómo haces para dirigirte tú solo, mamón? Si yo no me descubría, ¿quién chingados me iba a descubrir? Me tuve que venir a descubrir yo solito. Yo solito me di mi oportunidad. Pues así, tengo afortunadamente a Idalia. Al principio tenía a Luli, Lourdes Garza, que me ayuda mucho. O sea, oye, a ver, Luli, veme de abajo. ¿Esto sube bien? Sí, ok. ¿Y esto sube bien? Sí. ¿Y esto? Súbete más, ok. ¿Y esto cómo sube? Entonces me bajo. A ver, tú son subes gente a hacerlo, de teatro, yo lo veo. Ellos. Sí, claro, son gente de teatro. Okay. Y entonces... Mira, a ver, tenemos la imagen ahí. No, esa no es, González. ¿Cómo? Esa es Lucelena González. Ah, ok. Sí, yo dije, ella hacía canciones infantiles, ¿no? No. ¿No? Ah, te ando pedo. Ok. Spider-Man. Te diriges tú solo. Ah, sí. Entonces pones un espejo, te grabas. No, confío en la gente que trabaja conmigo. No, Lourdes, sí, e Idalia. A Idalia a veces les paso y les digo, ¿lo actúas tantito por mí? Yo lo bajo a ver. Entonces ya lo hacen y ya bajo y lo veo. Y te imitan cuando lo hacen para que tú sí, te veas. Sí, para que yo vea más o menos cómo lo va a hacer. Ya me conozco mucho. No sé si te pase, no sé si tú lo hagas. ¿No tienes esa sensación de estarte viendo desde fuera? De saber cómo lo estás haciendo. ¿Tienes esta visión de fuera? Sí. De estarte viendo como si tuvieras un droncito, ¿no? Y tienes esta chance de verte así un poco. Bueno, en mi caso yo sí hice trampa porque como empecé grabando mis monólogos primero para criticarme. Ok. O sea, esto es algo, digo, no sé si lo había contado, pero cuando yo me empecé a grabar mis monólogos no era para subirlos nada más. O sea, ¿y para verte cómo lo hacías? Era muy fan, soy muy fan del fútbol y aprendí, no me acuerdo quién dijo la frase, que por qué se analizan solamente los partidos donde te va mal. Mm. Que dices, debes analizar los partidos donde te va mal y donde te va bien. Entonces tu servidor me grababa en el bar y veía, este chiste funcionó, este no, ¿por qué? Y me clavaba en verme y me vi tantas veces que después ya sabía como qué caras hago y cuál funciona, me y cuál siento no, eso, cuál... ¿no? Ajá, como, sí. Como si yo también me estuviera viendo. Qué cagado, eso está padrísimo. Gracias. Yo nunca me he grabado, nunca. De hecho, ¿cogiendo no me gusta tampoco? Mucho ver. De... No. Yo tampoco. No, no me he grabado cogiendo. No sé si me grabé. Bueno, ni siquiera he mandado. No ¿Por mando qué les notes. Preguntas? No mando. Le pregunta a su asistente, ¿me he grabado cogiendo? ¿Me he grabado cogiendo? Sí. Porque, y Dalia sabe todo de mí. A lo mejor mías, pero me va a decir, ¡acuérdate de aquella noche! Yo pensé que yo era despistado, porque no. Seguido volteo, ¡Chucho, no sé qué! Sí, bueno. Yo soy terrible, y Dalia es mi otra cabeza. Bien. No, ni tampoco mando nudes, nunca mandé nudes. Nunca nadie me dijo, no, mandé, nunca mandé. Nunca. No, nadie tiene foto ni de mis nalgas, ni de mi pito, ni de mi nada, nadie la tiene. Nadie. Yo tengo una. ¿Mía? Sí. Ah, cabrón. ¿Cuándo te la mandé? No me la mandaste. Sí. Te la robé. Nadie dijo que me la hubieras mandado. Pero qué cabrón entonces dirigirte tú solo. Sí. Y diriges tú también el tema de la luz. Sí, me hago cargo un poco de todo. Depende. Por ejemplo, ahora en Lucas contraté a un iluminador que hace la propuesta. Okay. Y que, pero el director es el que la cabeza de todo. Fíjate que yo tengo un pedo. La vez pasada creo que te lo dije. En el Tirando Bola pasado, no sé. Yo... sufrí mucho con la autoridad de niño. Okay. La autoridad siempre fue de mi familia desquiciada. Por parte de mi padre, de mi madre, de la familia, fue un desmadre. Voy a hacer un libro. Nada más estoy viendo cómo lo hago para que no me vayan a demandar. Pero quiero hacer un libro sobre la historia de la familia, ¿no? De la locura de mis dos familias y de todo lo que pasó. Entonces, yo con esta capacidad que he tenido para ser como muy realista,
siempre sacaba como conclusiones y dice, pero ¿por qué? Pero ¿cómo? ¿Pero por qué? Entonces, la autoridad que es porque yo digo, porque sí, porque la chinga, siempre me peleé con ella, siempre tuve problemas. Entonces, crecí a convertirme en este cabrón que no tiene una autoridad que lo rija. Okay. Yo soy mi propio jefe, yo soy mi escritor, mi nice. Director, mi productor, tengo mi editorial, saco mis libros, no hay nadie. Entre el público y yo no hay nadie. Okay. Nadie, soy yo, nada más. No tengo ni un representante, no tengo nada. Yo soy mi propio jefe, yo decido que ese soy mi última autoridad. No soy una autoridad impositiva y terrible que le diga a la empresa, se hace, tengo gente que trabaja conmigo desde hace 13, 14, 15, 17 años. Wow. Y sigue trabajando conmigo porque tenemos una empresa bien chida y porque soy un jefe que le gusta pedir opinión, pero ultimada madremente. Tú entras en mi oficina, ahorita no porque arreglamos, pero hay dos frases. Una que decía, no soy terco, soy definido. Okay. No sé lo que quiero, no que sea un pinche no terco. No soy puta, soy curiosa. Exacto. ¿No? Sí. Eso dice Eric Oler en Lucas. Dice, no soy puta, soy generosa. Y otra que dice, trabajo en equipo, mucha gente haciendo lo que yo le digo. Ese trabajo en equipo. Sobre todo cuando estás dirigiendo algo, ¿sabes? Ay, tienes que llevar un líder. No quiere decir que yo sea el mejor. Yo necesito de Idalia que me diga si me tomé fotos encuerado alguna vez. Yo necesito de gente que no. Y entonces de alguien que haga cuentas. Yo voy abriendo el camino y digo, hagan las cuentas. Hay que conseguir. Y yo voy buscando y tengo un equipo atrás increíble que me sostiene y me acompaña y me lleva y lleva los libros y ese reparto. Y Alma saca cuentas y la otra hace esto y el otro diseña. Y ahí vamos todos en equipo. ¿Quién maneja las Pero fechas? Alguien va. ¿Quién maneja las fechas? Ajá. Alberto. Okay. Alberto y Alma se encargan de las fechas. Ya yo produzco todas las funciones. Pero tú las autorizas. Alberto. Sí, claro. Okay. Bueno, ahorita ya no. Ahorita ya saben qué hago y qué no hago. Ya me conocen. Ya dicen, Odín quiere echarse acá. Aquí casi no va. Aquí no funciona. Aquí sí. Y si hay que cambiar algo, me dicen, oye, vamos a cambiar esto por esto. Y también dejo a la gente hacer su trabajo, ¿eh? Bien. Hazlo y dime a dónde voy. Yo, a ti te va a pasar igual ser un poco el jefe y el producto, ¿no? Sí. Entonces, un momento tienes que decir, soy el producto, díganme. Y ahora soy el jefe y mando. Tengo ahorita un jefe de producción nuevo que se llama Raúl, que llega y me dice, ya, viste este cabrón, ya vas a salir. Y yo, ay, cabrón. Tiene toda la razón, señor. Okay. No, necesito que me mandes, porque ahorita soy actor, no soy el jefe. Nah, ya no. Todo no. No. Sí, no. Una vez sí. Chucho me habló así y perdió el diente de aquí. Pues. Ah, Chucho. Sí, sí. Pero no, ya está bien. O sea, le volvió a crecer. ¿Tenemos, el diente? Sí. Tenemos otra imagen, pero primero, a ver. Esa es Erika. A ver, dale para atrás, para atrás, para atrás. La otra, ahí. Esa es Erika Blenner. Ahí está Erika Blenner. Ok, por eso no la reconocíamos, porque no tenía el uniforme. Ahí está Erika Blenner, con esa boca que siempre hace cuando toma fotos, yo no sé por qué. Siempre digo, tomo una foto y ya sé. Pues todas las mujeres se conocen su cara, ¿no? Pero antes no había mira, es la única que está haciendo cara de pato. Ella inventó la dog face. Exacto. Bueno, la siguiente imagen ahora sí. Ok, y está también mi familia, mi hermana con mi cuñado. O sea, qué distinto te ves, cabrón. Mi primo Axel. Ay, es cuando te dije que subí de peso y que me sentía yo como abotargado. Será por eso, pero cabrón, no te pareces, ¿eh? De plan. Soy el que está al frente, ¿eh? Pero te estoy diciendo. No soy el que está atrás haciendo sí. Amor y paz. No, no. Definitivamente no eres ese. Ese no eres. Bueno, entonces soy yo, mi cuñado, mi hermana, mi hermano con su novia, mi hermana Natasha con su novio, mi primo Axel, que murió hace poco. No me jodas. Sí, cáncer en el cerebro. ¿Cómo crees? Sí. No sabía ni que existía eso. Sí, murió de cáncer. ¿Qué lo provoca? Pues lo mismo que en todas partes, las células que actúan. Ya, pero no hay ningún trigger ahí. No, en la vida había escuchado de eso. Y además es un cáncer muy cabrón porque te mata. O sea, tienes cáncer, te va a matar en 4 años. Pueden operarte para alargar un poco la vida, pero es un cáncer que eventualmente no se puede. ¿De qué se ríen? Muy cabrón. Sí. No, yo me guardé el comentario. Hay un cáncer muy cabrón que no forzosamente te va a matar. Que lo puedes vencer, ¿no? El cerebro es uno de esos, cáncer en el cerebro es uno de esos que no vas no a vencer, sí. Que lo vas a perder. Es como el de estómago, ¿no? Que es también... ¿Páncreas? No, sí, dile aquí a las doctoras, hijas de la chingada. Sí, no. Yo pensé que eran actrices, ver, pero al doctora, parecer son oncólogas. La oncóloga Scoitia. No, sí, la verdad es que además sabe mucho, también Erendida sabe mucho. Así que, a mí, ¿sabes que siempre he dicho... Y me pasa, por ejemplo, contigo cuando te... Siempre que los amigos, que tus amigos sean los que tú eliges, gracias. No los que te elijan a ti. Okay. ¿Sabes? Que tú elijas, hijo, yo quiero ser amigo de este cabrón. Yo quiero ser amigo de esta mujer. ¿Por qué sabe tanto? Quiero. Porque es muy fácil que te elijan y tener gente que te sigue y te mame. No, tener gente que
también te sigue y te quiera mucho, pero que sepa contigo. Es un reto también. Exacto, es un reto y que tengan talento y que tengan, eso me encanta. Que se dio muy rara la amistad contigo, porque cuando me dicen, oye, va a andar Odindo Peirón en Monterrey, yo pensé que para ir a ver la obra. Ajá. Entonces dije, ah, con madre, porque nos anduvimos correteando, que yo sepa, desde el 2015. Sí. A mí me llamaba la atención que iba yo a Zacatecas y me decían, la semana pasada estuvo Odindo Peirón. Y yo, ah, no mames. Íbamos a Toluca, la próxima semana va a estar Odindo Peirón. Sí, o sea, sí, eras sí. Tú y Peppa Pig. Que nos andábamos persiguiendo. Que nos andábamos persiguiendo. Sí, no sé por qué el show de Peppa Pig coincidimos, sí, te lo juro, en 7 ciudades, güey. Qué cagada. Tijuana 2 veces, en 2 años, nada que ver. Bueno, chinga tu madre, Peppa Pig. Sí, una vez hice show con el fondo de ella, güey. O sea, no mames. Sí, no mames. Y siendo gordo y rosado tampoco está chido, güey. Pero cuando yo dije, ah, pues a ver qué día voy a ver la obra. En primer lugar, yo no sabía ni de qué iba. Uh-huh. Pero cuando te haces viral, porque fue antes de que las cosas se hicieran virales, era insoportable, ¿eh? Porque todos te decían, ¿ya viste a Vivir? No, cabrón. O sea, ya eres el 20 pendejo que me pregunta y te decían... Tienes que verla. Y si algo que a mí me zurra, hermano, es que me digan, tienes que verla. Sí, como que, ah, ya no la quiero ver, ¿no? Y dije, bueno, a ver qué día la vemos. Nunca coincidimos tú y yo en que yo estuviera libre y que tú estuvieras presentándote en algún lugar así cercano. Cuando nos conocemos aquí en Monterrey, te lo juro y te lo digo con toda honestidad, sí, yo sí. Pensé que ibas a ser inmamable, sí. ¿Sabes? Porque los actores, hay de dos piñas y lo sabes. Sí. O son a toda madre... O son unas cagadas, güey. O sea, son... Gracias a Dios tengo buenos amigos actores, pero hay otros que dices... ¡Ay! No. Y cuando te conozco, yo estaba con ese miedo de que, uy, será mamón o no. Y empezó a fluir la plática y primero pensé, vas a la defensiva. Este señor es una riata. Dije, a lo mejor ni le caigo, ni sabe quién soy, pero dice, vamos a hacer sinergia, ya estoy aquí, vamos a aprovechar... Y después ya dije, este cabrón me cae de huevos. Sí. Hasta te di mi teléfono, güey. Sí, no sí, 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 sí. Mi mamá no tiene mi teléfono, güey. Para que sí, porque manda puras memes. Bueno. Pero se dio esta amistad y de la cual estoy agradecido. Hombre, igualmente. Y lo comentamos en el Tirando Bola, que cuando fallece el jefe, paz descanse, me manda mensaje Odín, que te tengo guardado con otro nombre porque así los tengo a todos en clave. Y luego no te encuentra y te dice, ¿cuál es tu teléfono? Porque yo no tengo. Te busca por Instagram. Oye, ¿cuál es tu teléfono? ¿Sabes? Ahí me tienes. Lo voy a cambiar, pero ¿sabes cómo te tengo grabado, güey? Marciano. Marciano, güey. No sé por qué, güey, te puse Marciano. Por el monólogo, por la Vivir, que es Marciano. Pero no sé por qué me acuerdo de Marciano en ese momento, porque no lo habías visto. No, no había visto la obra, güey. No sé. Te puse Marciano. Ah, ¿no? Seguro fue por eso, pero de repente un día me manda un por Instagram, mensaje. Oye, no tengo tu teléfono, yo tienes mi teléfono, le mandé mensaje, aquí estoy. Ah, te tenía guardado con otro nombre, tío, qué pedo. Los guardo en clave, ah, no, qué bueno, muy buena la pinche clave, ni tú te acuerdas. No, y así tengo a varios, porque Dios no lo quiera, perdóname, Teo, se me llega alguien a agarrar mi teléfono y saca la agenda. Imagínate, déjale marco Lodín, ¿no? Entonces, protejo a todos. Pero ya no se puede, Franco, ya no se puede. Ya si tu teléfono está bloqueado, ya no pueden desbloquear y sacar la agenda. Imagínate que lo dejé desbloqueado. Tampoco se puede, ya lo puedes bloquear fácilmente. Yo lo tengo para que no se bloquee. Ah, bueno, entonces mejor en vez de poner los nombres raros, ¡bloquealo, cabrón! ¡Bloque, güey! Con que una frase, con un numerito te la prendas, va a ser más fácil que todas las claves. Pero, no, pero yo estoy igual, ¿eh? Sí, yo te tengo como Fran Esca, pero por lo menos ya es como Esca. Yo creo que sí, Fran lo intuye alguien, ¿no? Flan Es. O van a pensar que es Fran Evia. Flan Es. Me llevo muy bien con Lucero y también tengo su nombre como un clave, pero clave es que me acuerdo. Le pongo Lu, no sé cómo la tengo, pero la puedo buscar fácilmente. Le pongo Chispita. ¡No! Bueno, vamos a otra imagen, por favor. ¡Ah, chinga! Ah. Ese es Pancho Contreras, Plaza Sésamo. Ahí tenía yo 22 años. Qué raro te ves con cabello, güey. Sí. ¿Y por qué lo tienes pintado de azul? Nadie. Fíjate que el pelo largo lo tuve porque murió Patricia Hernández, que fue una mujer a la que yo amé muchísimo. Era mi compañera de vida, mi hermana por elección, una serie de cosas. Murió cuando yo tenía 22 años y ella tenía 25. Ok. Y fue... Todavía en ese entonces, yo dejé de creer en Dios hace mucho, pero me aferraba todavía a la idea, ¿no?
Me acuerdo que todavía, primero lo que pasamos todos un poco, que dejas de creer en Dios de la religión, luego es tu propio Dios, y luego tienes tu relación personal, y luego ya me sigue al siguiente paso, que no hay nadie. Pero en ese entonces murió Patty. Yo me acuerdo que hablé con Dios y estaba en rebelión, ¿no? Como de, te comiste a mi reina, y no se vale, y qué pedo, y no, voy a seguir jugando. Pero me acuerdo que le dije, bajo protesta, estaba muy emputado. Y en esta rebelión me acuerdo que me dejé la barba, no me rasuré y me dejé el pelo, no, como que, no sé, era una Dios, rebeldía. Dios, te odio, voy a parecerme, no, a tu hijo. Voy a, ¿no? Exacto, voy a parecer a Jesús. Y entonces me dejé el pelo largo, ahí lo tengo largo porque acaba de morir Patty, ya había un tiempo de muerta Patty. Cuando superé el duelo, ya me surré y me corté el pelo. Pero sí fue como una sensación como de, no es que sea la super rebeldía dejar de pelo largo, pero era algo simbolizaba para mí. Entonces, en ese momento, cuando muere Patty, yo estaba haciendo casting para Plaza Sésamo, muere Patty y al día siguiente yo tengo que ir a hacer la presentación de Pancho Contreras con los niños, ¿no? Yo no podía dejar de llorar y tenía que hacer el moped y le vamos a presentar los mopeds a los niños, pero ¿cómo? Entonces tuve que llegar a esta parte media y decir, lloras en la noche, cabrón, ahorita vete a hacer tu show. Ahorita hay chamba. Uh-huh. Y entonces me fui a hacer a Pancho Contreras y hice Pancho Contreras durante 16 años. ¡Ay, cabrón! En Plaza Sésamo. Ahora, en el otro Tirando Bola hablamos de que también hiciste a Furcio. A Furcio. Has hecho, esto es, no sé, ¿tú movías el moped, sí, también? No es doblaje, yo movía, okay, tanto a Furcio como a Pancho. Pancho Contreras se mueve, es este, la boca se mueve, ajá, ¿no? Y va llevando como un ritmo. Entonces tienes que pasar toda tu actuación a este pedazo, a esta mano. Y hacer que camina y que llegue y que se sienta y que te dice y que habla y que tal, ¿no? Y tienes que cuidar los ojos y mueve esta mano. Y había una otra mujer. ¿Para qué es la otra mano, perdón? Esta es la mano de Pancho, es un guante. Okay. Pancho tiene manos prácticas. Entonces yo hago acá y tengo una mujer que fue Iris Flores y luego Maripaz García que hacían mi mano derecha. Qué entonces difícil. Teníamos que agarrar las cosas, ponernos de acuerdo, vamos a agarrar el vaso. Si te ves Plaza, yo voy a decir, ah, sí, voy a agarrar el vaso. Porque le estoy diciendo a la otra que agarre el vaso, okay, aplaudir, para aplaudir era como de... Entonces era padrísimo, era padrísimo. Voy a rascarme un huevo, decía Pancho. Exacto, voy a rascarme el huevo. No, bueno, hay reels que no están donde... Yo soy muy mal hablado. Y Pancho era de Alvaro de la Cruz. ¿Qué, okay, pedo? ¿Qué, no vamos a empezar a grabar? Y así, yo... Porque además, algo pasa muy extraño. Es increíble hacer mopeds. Entonces, algo pasa que el mopet empieza a hablar solo y entonces está y grita y la gente le habla. Y Pancho, cállate. No, a mí no vas a decir que voy a decir. No, ¿qué? Esto no es una organización. Entonces, de repente, con los niños ahí donde decía, cabrón, apréndete el texto. No mames. Entonces, no, bla, bla. Y entonces, niños, ya, Pancho, no sé qué. Muchos de estos no salen al aire, evidentemente. Claro. Pero yo no sabía que me estaba. Yo tengo, luego te enseño, no están muy buenos esos de... Qué chingo. De un niño que no está diciendo su texto. Yo tenía, y Pancho. Muy chistoso, pero siempre un buen plan. O sea, nunca, las mamás, soy muy mal hablado, las mamás me tenían a los niños. Porque más soy muy cariñoso y los niños me encantan. No para tenerlos, no para convivir con ellos mucho tiempo, pero si convivo con ellos, me gustan. En su plaza, yo me llevaba mucho con ellos y los abrazaba y les hacía cosquillas. Y las mamás llegaban a decirle, dile que se ponga rodilla, dile que se ponga crema en las rodillas, pero díselo como tú se lo dirías, para que no me hace caso. Entonces ya iba yo, ¿qué pedo, cabrón? Y esas pinches rodillas, ponte la puta crema, no estés chingando, traigan la pinche crema, para que... Y se reían y se la ponían. Nice. A leperadas. Y yo creo que las leperadas, hay gente que me dice, no me gustan las groserías, pero tú dices chinga a tu madre y siento que me abrazas. Tú dices chingadas, madre, y yo siento que me quieres. Yo creo que no es nada grosería, sino que la intención. Sí, es el contexto. Y tiene que entenderlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. No sabía que estuviste en Plaza Sésamo, ¿eh? Plaza Sésamo. Qué cabrón. Y hice Furcio. Furcio me ponían unos sensores en el cuerpo y lo movía. Y así, yo estaba enfrente, como Pedro Almedrez estaba aquí, como tú. Estaba Furcio, donde está el Chewbacca. Bueno, no Furcio. Ahí supuestamente estaba Furcio. Este es mi Furcio, mira. Ay, acabo de ver una cosa de Chewbacca. ¿Qué? Sí, sí, mira. ¿Eres fan? No, Chewbacca, no. ¿Eres fan de la Guerra de las Galaxias? Machín. Sí, muy fan. Está moviéndose solo. Ya están pasando muchos milagros en este foro, ¿eh? Sí, bastante fan. Ok. Ah, bueno, pues ahí estaba Furcio. Bueno, no estaba Furcio, ahí es... ¡No! ¡Ja,
¿Qué pedo? Está maldito el Chewbacca, güey. Ya. Ok. No, ¿sabes qué? No, se va a volver a mover. Si lo apagas, sí, no, a chingar a su madre, sí. Déjame, se lo paso. No, ya cállate el hocico. Ten. Ve, va disparando, güey. Está tirando a matar el cabrón. Se me culié, güey. Sí, no, apágalo. Gracias, Rachel. Pégale contra la mesa. Ah, su puta madre. Te ponían un traje. Entonces, yo estaba enfrente con un traje y Pedro Armendáriz veía hacia el monitor como si estuviera hablando con Furcio y yo lo tenía que mover y hacía la voz. No es doblaje, hago la voz mientras lo muevo. Con ese las vocales, tenía unos guantes, tenía las vocales abiertas, las vocales cerradas, los ojos, las cejas. Entonces yo decía, Pedrito, qué padre, Pedrito, y movía la chingada y se la ¡córrele! ¡Córrele! ¡Córrele, Pedrito! Dame acá la cachimes, me mamá. Canté, saqué un disco. No mames. ¿Qué cabrón? ¿Qué no he hecho? Yo he hecho, sí. He hecho el ridículo. Has hecho novelas. Yo no sabía que has hecho novelas. Estuviste en Alegrijes y Rebujos, Alegrijes me contaste y Rebujos, hace rato. Sí, Carita de Ángel. A ver, no vi toda la novela, pero yo era fan de Miguelito y de la Alcachofa. Ajá. Y chingue su madre, Jacqueline Bracamontes. No sé por qué me caía mal su personaje, güey. ¿Por qué? Digo, ella es una gran persona, estoy seguro. Pero en esa... Estoy seguro, tengo fe. Sí, tengo fe en eso. En esa novela, por así decirlo, ajá, no sé por qué su personaje me caía tan mal, güey. Yo la verdad es que no seguía mucho la novela. Yo trabajé con Rocío Campo, la productora de esa novela, fue productora de Plaza hace mucho tiempo. Me llamaron a hacer un personaje que duró unos capitulitos, que era se llamaba Lupillo. Lupillo... Rivera. Valiente, ajá. Lupillo algo. Lupillo... Era como si fuera Lupillo Rivera. Okay. Entonces me llamaron por pelón y tal y tal. Entonces quería... era un güey que quería contratar a los niños en un contrato como terrible y tal, tal, tal. Me acuerdo vagamente de eso. Pero fueron unos cuantos capitulitos. Hice agujetas de color de rosa, creo, también. ¡Ah, chingada! ¿De qué saliste ahí, güey? No me acuerdo. Pero es que siempre busqué, siempre decía yo, si son dos o tres capítulos, los hago. Nada okay. más. No me gusta hacer mucho televisión. ¿Por qué? Esperar es un pedo, repetir la escena, repetir la escena, repetir la escena. Y cuando uno hace teatro, que es ahí y ya. Sí. O sea, no hay toma dos, ay, me equivoqué, perdón. No, a ver cómo la compones. Está padre hacerlo cuando es una toma, dos tomas, o la puedo mejorar. Uh-huh. Pero ya cuando son 37 tomas, sí. Porque es que la luz, ¿por qué no funciona la luz bien desde un puto principio? Ya se desgasta la emoción, se desgasta todo. Sí, sí, sí. A mí no me gusta. Y esperar, si no eres la estrella de la novela, tienes que esperar. Espera, entonces grababan capítulos y graban escenas y graban chingados, entonces el camerino trae un camote. Alguna vez le dije a alguien, me caga esperar, no hago novela. Y alguien, un actor me dijo, a mí me pagan por esperar. Dije, no, a mí me pagan por actuar. A mí por actuar. Por ¿Y el cine? El cine me gusta, pero luego no hay proyectos que me llamen a mí la atención. Ok. No, yo soy, pues mamón. ¿En qué sentido? En el sentido de que solo tomo cosas que me gustan mucho. No hago nada, nunca he hecho nada por ni por dinero, ni por la gloria, ni por la fama. ¿No? Entonces tiene que ser una buena historia. A mí me gusta contar historias. ¿No? A vivir es una historia. 22-22 uh-huh. es una historia. Lucas, me gusta contar historias donde la gente puede verse identificada. Me gusta decir algo. Que el arte tenga algo que decir. Porque puede ser divertido. Tú haces crítica social, ¿no? Aparte de contar chistes, este asunto donde el ser humano se ve reflejado en la culera, la esposa, la chingada, y dice, sí, es cierto, mi esposa. Es la catarsis. Es la comedia. No podría hacer comedia sin hacer catarsis. Sí, pero sería una comedia física, ¿no? La comedia que te cuenta, oigan, ya su vieja también se puso así. No, yo estaba bien pendejo. Porque si la gente se identifica, uh-huh. Esa es la comedia. Y a mí me gusta hablar de temas. A veces son más profundos, otros no. Pero eso me gusta mucho. Es cuando no hay una buena historia o los personajes hacen cosas que digo, ¿por qué hace esto el personaje? Entonces no participo mucho, no hay muchas cosas que me gusten. ¿Hay alguna película que te dices, puta, me hubiera encantado ser yo el que sale en ese papel? No tiene que ser un protagónico, digo. No, sí, hay muchas, pero que mexicano de cualquier película. Vamos a decir mexicano primero. Por ejemplo, Amores Perros me parece una película muy chingona. Hace poquito vi una de mi amiga La Cerradilla, que no me acuerdo cómo se llama, carajo. La película, ella viaja en el tiempo. Ah, chica. Ay, se me acaba bien el nombre, soy muy malo. Ana Cerradilla. Ana Cerradilla, no, Ana Cerradilla, ¿cómo se llama la película? La hizo con esta otra mujer que tampoco me acuerdo cómo se llama.
Ah, así póngale. Ahorita me lo voy a decir, y Dalia, algo del tiempo. Esa película me gustó mucho con Ana, y me gusta el papel que hace Ana en el futuro. Madre mía, te digo que mi cabeza se va perdiendo. Se va perdiendo bastante. Ya, 53 años. Está cabrón. Y sin drogas, güey. Y sin drogas, imagínate. Yo hablaba solo cuando... Yo hablo solo mucho. Yo también, me mama. Sí. Y en televisión pensaba... un gran conversador conmigo mismo. Sí, yo no, es en serio. Sí. Y la gente pensaba que en Televisa que yo me drogaba. Decían, este güey va hablando solo, qué pedo. Porque más tenía el pelo largo y entonces estaba escribiendo cosas. Él hubiera si existe. Exacto. Así se llama la película. Esa se llama la película. Y es muy buena, me gustó mucho. Y entonces tenía el pelo largo, entonces me agarraba el pelo y me enterraba un lápiz con el que estaba escribiendo e iba a prever. Por los pasillos de Televisa y todo el mundo decía, puta, este güey se mete hasta el cepillo. Y no me he metido nada y se me ve el pedo, pero es la edad. Siguiente imagen. Es que no te pareces, cabrón. ¿No? No. Esa fue aquí en el aeropuerto de Monterrey. Esa me la regaló Said Ventura, un amigo de aquí de Monterrey. Y es en el aeropuerto de Monterrey. ¿Pero qué viniste a hacer esa vez? ¿Alguna función, seguramente? Digo, por algo agarraron esta foto, ¿no? Otra foto, no sé. Esa estuvo medio X. Esa estuvo como de, ¿quién será? Sí. Ah, y esa es mi amiga Paulina Gómez. ¿No sabes qué buena es Paulina Gómez? Ella es hija de Chespirito. Ah, chingá. Ella es hija de Chespirito. Estudiamos juntos la carrera de actuación. Ahí la estoy... Es la nariz de su papá, güey. Se parece mucho a su papá. Sí. Y no sabes qué talentosa es y qué buena es. Qué inteligente es. Es una amiga con la que debato y se encuentra. Es una mujer que estuvo en drogas, fue adicta, salió de ahí y tiene un asunto ahí de recuperación. Tiene una historia increíble que le digo que la tiene que escribir. Pero bueno, sigue Chespirito, que no ha de ser fácil ser hijo de Chespirito. No. Y más si estás queriendo entrar a la actuación. Por supuesto. Estudiamos la carrera de actuación juntos hace 30 años. Ella hizo, ¿te acuerdas aquel remake que hicieron de La Chicharra? No. No me acuerdo. Es que creo que sí fue, no sé si fue Don Roberto en Paz Descanse o la producción de ellos, no sé, pero hace muchos años había una que se llamaba La Chicharra, ajá, donde era reportero, ajá, este Chespirito, y estoy casi seguro que era hija de Chespirito la que hacía el remake, la producida chicharra, por Gómez Bolaños, Paz Descanse. No recuerdo, no sé. Bueno, a ver, perdónenme, me estaban haciendo preguntas. Ya, ahorita hablamos de eso, perdón. Ah, es que estamos en vivo, claro. La gente sí, estamos totalmente en vivo y hay gente, digo, están fascinados con lo que se está diciendo. Ojalá que sí, a ver si no. Igual aquí ya me están diciendo por mi WhatsApp. Oye, pero fíjate que es que está... Ah. ¿Quién te corrigió? A ver, ¿o qué? No, ya me están diciendo, por ejemplo, mi mamá. Hijito, saludos, señora, ¿por qué ¿cómo tienes está? Que tener los pies subidos en la mamá? Por yo Dios. Le di permiso, no se apure. Exacto. Muy bien, ya aquí estamos. Puede dándole. Hacer lo que quiera aquí, no se apure, señora. Sí. ¿Cómo no has visto la última de Spider-Man? No la he visto. ¿Quién te regañó? Un amigo. Ah, bueno. Eric. Pues es buena. Sí, no, es la quiero buena. Ver. Lo que pasa es que no he tenido tiempo. Ahorita estoy tratando de recuperarme de la vida. ¿Qué haces en el día a día, güey? ¿Qué haces un miércoles a las 3 de la tarde? ¿Cómo? No, la verdad es que depende. A veces tenemos entrevistas, sí, a veces con el horario, tengo una conferencia, a veces... Si no, ahorita estoy escribiendo tres cosas. Estoy escribiendo dos libros y una obra de teatro. Entonces trato de estar escribiendo el más tiempo que se pueda. Y si no, me acuesto a ver la tele. Dos libros y una obra de teatro. Dos libros y una obra de teatro. ¿Cómo se decide qué voy a escribir en qué momento? Pues lo que pasa es que yo siempre he escrito muy rápido. Pero ahora, desde hace un tiempo, estoy muy trabado para escribir. Entonces, estaba haciéndome pendejo con... No, es que no me sale. Entonces, empieza con el libro de amor. Un libro se trata sobre... Son historias de amor. El otro es sobre la realidad y el otro es una obra de teatro sobre Dios. Entonces, ¡ah, hijo de puta! Y entonces voy de un tema a otro. Cuando me trabo aquí digo, entonces lo dejo y empiezo con el otro. Y voy siguiendo el otro y me trabo y voy con el otro. Y entonces ya no tengo pretexto para no escribir. Me imagino que tienes una memoria cabrona porque escribiste las obras que has hecho con temáticas no parecidas, pero sí que van por el mismo camino. Sí, tienen una misma filosofía. Pero de distinto punto de vista. Sí. Digo, a mí me pasa con monólogos que de repente digo, ay, voy a decir esto. Digo, chinga, ya lo dije. Sí. O sea, a mí me pasa seguido. ¿Te pasa a ti cuando escribes? No. ¿Cómo le haces, cabrón? No sé, pero me sé las obras exactamente cómo están y me sé todo. Sí me pasa
que como hablo de cosas que sí, que creo, entonces de repente digo, esto ya lo estoy diciendo igual que como le dije acá, lo tengo que cambiar, ¿no? Okay. Pero no confundo una cosa con otra. Todos tienen su línea y van a alguna parte. Nada más tengo que cuidarme de... Porque pienso lo mismo, ese es el pedo. Como hablo de lo que pienso, es como cuando me dicen, pues es que siempre dices lo mismo, pues es que siempre me pasó lo mismo, uh-huh. Así es mi vida, así es mi historia, creo que la cambié, no dicen, la puedo cambiar. Nada más hablas de las cosas que te pasan y yo pues digo... ¿De qué putas quieres que hable? O la gente, nada más hablas de ti, pues no puedo hablar por, hablo por mí, no les voy a hablar en nombre de quién chingados. Pero sí sé la línea de dónde va cada cosa. Ok, o sea, en fin. Porque se me hace complicadísimo, digo, dos libros al mismo tiempo, se me hace una pasadez de chorizo, y agregarle la obra de teatro, que tienes que pensar no solo en ti, sino no sé cuántos personajes tenga en esta obra. Cinco personajes. Pero... Perdóname, es más difícil escribir, por ejemplo, para a vivir, uh-huh. que esta última, que es lo que medio me comentaste acá, ¿no? Ajá, ajá. No voy a decir nada, no sí, te apures. Sí, no te preocupes. ¿Es más difícil escribir para ti solo que para cinco personas o cómo está el rollo? Tiene cada cosa tiene su dificultad. Por ejemplo, el libro es difícil porque estos dos que estoy haciendo estoy hablando de mí y de lo que pienso. El otro, el del amor, son cartas donde un personaje se está despidiendo y está diciendo. Entonces está contando cosas, entonces tienes que narrar lo que está pasando. Okay. En una obra de teatro dialogas. A mí me es mucho más fácil dialogar de repente porque... escribes lo que dirías y lo que diría el otro y lo que el otro le contesta, entonces vas dialogando, dialogar me gusta mucho. En el otro vas narrando, entonces requita, es un poco más, tiene, a mí me parece más retador uh-huh. el no meter tanto diálogo, ¿no? Pero cada uno tiene su chiste. A mí me gusta más dialogar, creo que eso es lo que más me gusta. Ok, porque digo, es un monólogo a vivir. A vivir es un monólogo, pero está la mamá, está el papá, estoy yo. Ajá, tienes que transformarte. Entonces voy haciendo... Pero no usas vestuarios, güey. No. Eso me llamó mucho la atención y te quería preguntar, pero no sé si cuenta como spoiler. No. Para quien no la ha visto. Pero, digo, de entrada, creo que tomaste la decisión correcta. Hubiera sido muy friki verte vestido de señora. Exacto. Sí, hubiera sido muy friki, sobre todo porque en una eres pelón y en otro ya eres acá greñuda. Pero te transformas, cabrón. O sea, a ver, me la he pasado tirándote buenas, pero es impresionante. Quienes no han visto la obra y quienes la han visto están de acuerdo conmigo. Que es el mismo cabrón. Y de repente ya no es. Sí, ahora es la mamá. Y es tu misma voz, porque no es como que le cambias un chingo la voz. No mucho. Pero tiene cada quien su acento. Sí. Al menos tu servidor. Su forma de hablar y su todo, sí. Su forma de pararse. Tiene su ritmo. Sí. ¿Qué cabrón estás con eso? Mi respeto. Muchísimas hermano. Gracias. Pues la verdad es que no sé exactamente. Cuando la gente de repente, me quisiera yo de verdad, y aquí es cuando digo, quisiera ser mamón y decir de no, pues Franco, es que soy una riata, ¿no? estuvo un cabrón porque uno tiene que ver. No sé ni puta madre, soy el burro que tocó la puta flauta. No tengo ni puta idea. Cuando la gente de repente me dice, ¿cómo hiciste esta obra tan minimalista con una silla y una mesa nada más? Y yo no tenía dinero. Me encantaría decir, traté siempre de hacer lo mínimo, porque el actor, nada, no tenía dinero, tenía una mesa, una silla, es lo que tenía. Las mantas me las regaló Alma, que se lleva ahora la oficina, todo lo que son las cuentas y el dinero y la administración. Me regaló, su marido estaba en ese entonces haciendo una cosa de mantas, me regalaron las mantas que están atrás pegadas, y ya, saqué un árbol, la mesa de mi casa, chingue su madre, es lo que tenía, ¿no? Y actué como se me ocurrió actuar, y le llamé a Luli y le llamé a Gastón, otro amigo, y dije, a ver, veme, ¿cómo lo haría? Lo haría así. Yo necesitaba trabajar, necesitaba comer, lo que se iba a hacer era teatro. Voy a escribir una obra de teatro y la pongo y a ver qué pasa, si hago 50 funciones, ojalá haga 50 funciones. No, 17 años después aquí sigo, pero no fue nunca un, mira Franco, yo sí trato de que, no, nada, es, no sé cómo lo veas tú, yo así lo veo, somos, yo, amo el arte, sirvo al arte. Nice. Nadie está por arriba del arte. El arte está por arriba de todo. Tú eres un contador de historias. Si eres un creador de arte, cuentas la historia, pero tienes que la obligación de contar la historia. No eres la estrella es la historia. Y tienes que pensar tú como artista, ¿cómo le hago para hacer este chiste, para hacer este tono, para hacer esta cara, para que la gente se ríe, para que la gente llore? ¿Cómo bajo la voz? ¿Cómo, en qué momento? ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Señalo así? ¿A dónde volteo? ¿En qué momento volteo? Yo para dirigir soy terrible a mis actores. Pero dicen, no mames, cabrón, hasta los putos ojos. Es que quiero, dices, 1, 2, 3 y volteas. Okay. Porque si no, tú sabes, hay un ritmo en uh-huh. lo que haces. Ya después... Y es tu visión. Exacto. Y además como artista,
es como tocar el violín. Voy a agarrar mal el violín. Bueno, es una guitarra, ¿no? Y Dalia, no, estoy tocando acá. Ah, ok. Y Dalia es chelista. Y Dalia es chelista, entonces siempre me critica. Entonces agarras el violín así, agarras el violín. Bueno, entonces agarras el violín. Ah, tío, no sé qué chingada. Agarras el puto violín. Agarras el violín. Claro, agarras el violín. No, pero tienes que dominar la técnica. Ok. Y después de que dominas la técnica y la sabes manejar perfectamente bien, entonces ya te sueltas y la tocas como tú pinches quieres. Uh-huh. Y es tu tono artístico que le das, pero tienes que dominar la puta técnica. Tu interpretación. Exacto. Eso mismo pasa igual con la actuación. Tienes que tener una guía. ¿Qué estás haciendo? Porque no vienes a tener una historia, a tener una experiencia. Vienes a contar una puta historia para el público con un boleto para que vengas y que quiere que te rías. Yo siempre he dicho, no sé si te lo dije la vez pasada, pero siempre a mis alumnos o a mis actores cuando les dijo, el público viene a que te lo cojas. A eso viene. El público paga un boleto, se siente y se abre y dice, vas. ¿Qué vas a hacer? Y tú tienes que ir y agarrarte los dos huevos. Y sacarlo y bajarlo y subir. Y es que y que la gente siga diciendo, ay, no mames, ¿en qué momento se cogió? Me la metió en un cigarrito, hay que regresar mañana, tengo que traer a mi prima para que vea este pedo. No, tienes que salir de la obra diciendo, no mames, qué chingón. Yo voy a empezar a ver así, señores. No, que la gente salga bien cogida. Porque si no, lo andan publicando, mamá. Exacto, o sea, no hay nada peor que salir de una película y decir cómo estuvo. Todo bien. No es mala. Exacto, no es mala. ¿Qué mamada es esa? Sí, sí. O te emputas, o no, o algo. Uh-huh. ¿No? Es como salir de una mala acogida. ¿Cómo cogió? No es malo, pero, o sea, no. Te va a cagar o no, pero de la obra va a salir. El público, como lo que sea, desde hace tiempo sale. ¡Ay, Odino, otra vez salí bien cogida! No, el cogidón que me pusiste es una arrastrada a tu obra de teatro. Ese es el chiste, que salgas. Qué bonito. Que sientas ese sentimiento de. Uy, quiero un cigarrito de este pedo. Estuvo sabroso, ¿no? Concierto, lo que sea. Sí, claro. Tiene que haber una reacción, una respuesta. Sí. Totalmente de acuerdo. Corrígeme, son 25 años, 20 años de... Son 20 años de libro y colorín colorado, 17 años de la obra de A Vivir, 14 años de 22-22 y un chingo de lucas. No, pero está por salir una edición especial de Colorín Colorado. Sí, ya salió, ya está. Ah, ya salió. Perfecto. Los 20 años de Colorín Colorado, está la historia de Colorín Colorado y está la historia de lo que me pasó a mí al editar el libro. Las editoriales que no lo quisieron, cómo me corrieron, cómo regresé, cómo me despedí, cómo me peleé, lo que les dije. Está cabrón, no sé si te pasa. Bueno, no te va a pasar a ti porque también eres un poco tu provocador, pero a mí me cambiaban cosas en el libro. La parte de atrás del libro decía, y Colorín Colorado es un libro que habla de los eternos recomenzares que hay en la vida, uh-huh. De los viejos círculos que se cierran, pero los nuevos círculos que se abren y de vivir la vida bien hasta el final. Y entonces lo cambiaron, le pusieron, y Colorín Colorado es un cuento que te dice que la vida es un tesoro. Y yo les dije, oye, es que eso no dice, pero se entiende más fácil. No sé cómo se entienda, pero eso no son mis palabras, eso no dije yo. Pero sabemos nosotros del mercado, no puedes cambiar al autor. La gente lo va a entender mejor. Y me acuerdo que les dije, y lo pongo en el libro. Sí, también se entiende mejor, pinches hombres culeros nos echan la culpa de todo cuando ellos son unos cabrones. Pero la mujer escribió, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy de ocasión, de lo mismo que culpáis. Así lo escribió. Okay. No puedes decir, ay, no, estuvo muy cabrón. Mejor vamos a decirlo más fácil. Vamos a simplificarlo. No, son sus palabras, no las puedes cambiar, ¿no? A ti no te pasa, tú eres dueño de tus propias cosas y o alguien te edita. De repente lo intentan. ¿Quién? Pero mi primer filtro es mi esposa Gaby, que le mando un saludo. De repente le cuento una idea que traigo y ella me da el punto de vista de una mujer. Uh-huh. Pero también ahí hay un poquito de trampa porque Gaby tiene muchos años conociéndome. Conociéndote y ya sabes. Sabe que mi intención no es hacer ciertas cosas. Entonces ella me dice, bueno, yo no creo que esté ofensivo para las mujeres. Creo que es más gracioso, pero no sé otras mujeres. Entonces, a lo mejor en vez de esto, si pudieras decir esto, pocas veces le he hecho caso a alguien, muy pocas. No sé si sea un tema de ego. También creo que, no sé, es como ir manejando y dices, yo voy concentrado y lo voy a hacer lo mejor posible. Pero si tú me estás dando indicaciones a cada rato, podemos darnos en la madre. Sí, sí, claro. Y si me doy en la madre, quiero que sea por mi culpa. Porque ya me ha pasado cambiar unas palabras. Me pasó en un evento privado. Llegando, un señor me dice, oye, di que trajeron tacos de cenar. Y yo, ¿qué tiene que ver? No, lo que pasa es de que el dueño de la casa, ve pinche casa enorme que tiene, y nos trae tacos de cenar, güey.
Entonces estamos hablando todos de eso. Vas a ver cómo todos se van a cagar de eso. Por Dios santo que le hice caso. Sí, pues sí. No, ni una sola risa, güey. Dije el comentario y ese güey nada más hizo. ¡Ja! ¿No? Como me mamé, ¿no? O sea, yo se lo pasé, pero nada de una risa. Dije, en la puta vida vuelvo a hacer caso. Prefiero fracasar por mí que... Y no nada más por ti, sino porque sabes por qué fracasaste, ¿no? Cuando todo el mundo dice, cámbiale, el retiro. Si funcionó, no sabes por qué funcionó, porque hiciste tantos cambios. Sí. Entonces dices, voy para acá, y si falla, ya sé dónde fallé. Y si no falla, es como hacer un pastel y que todo el mundo vaya diciendo si funciona. Y ahora al final no sé qué putas hice. Uh-huh. Le metí un chingo de ingredientes. O ya no es tu pastel. Sí. Tú tienes que decir, voy. Porque además, no sé si piensas lo mismo que yo, en el sentido del arte, es que el público quiere. No vamos a dar lo que el público quiere. Uh-huh. Tú tienes que traer lo que le quieres dar al público. Sí. ¿No? El público a veces no sabe lo que quiere, no porque sea tonto, sino porque no lo ha probado nunca. Porque no sabe, porque no lo ha probado. Tú tienes que decirle, mira esto. ¡Oh, no mames! No sabía que quería esto, no sabía que esto me gustaba, no sabía que esto era chistoso. Sí. ¡Ah, no sabía que esto me conmovía! Si le das nada más al público lo que quiere, entonces te vas a mantener a ese nivel del público, ni el público ni tú vas a avanzar. Uh-huh. Si en cambio tú como artista vas presentándole al público lo que tú traes, lo que a ti te gusta, lo que a ti te inspira, habrá gente que te diga, ¡ah, no mames! Yo no estoy descubriendo el puto hilo negro, estoy cagado de la gente que dice, no tienes la verdad, no tengo la verdad, por supuesto, están pendejos, claro que no tengo la verdad. Dejen de decir mamada. La gente, te juro, en las redes sociales anda como si hubieran descubierto la cura contra el cáncer. ¡Odi, no tiene la verdad! No tengo la verdad, pendejo, nunca he dicho que tengo la verdad. Tengo mi verdad y la comparto, es mía. A mí me funciona y la comparto, si te gusta está bien. Algo que para mí es útil, que para mí funciona y la comparto con mis amigos y con la gente que platico, con mi público. Es mi verdad, no es la verdad. Entonces, como artista tienes que hacer eso, es lo que yo traigo. Trepen o no se trepen, pero yo lo traigo, no lo puedes cambiar. No, porque es tu visión. Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos un equipo de escritores que le llamamos La Cloaca. Okay. Y preparamos unas preguntas para ti. Bueno, de entrada. ¿De qué te ríes, chingada? No, perdón. Esta es pregunta personal. Sí, sí. ¿Cómo enfrentas un fracaso? Porque te conocemos tu historia de éxito y todos sabemos el resultado final. Conocemos ya a Odín que le va chido, pero no siempre fue un Odín al que le fue chido. ¿Cómo enfrenta Odín un fracaso? Pues igual. Hay una cosa que no sé si te pase a ti, pero... Lo que te decía hace rato, la vida es caos, no, las cosas no salen como quieres, a veces te va bien, a veces no, y entras igual, vas aprendiendo y no, nada te define por completo. Yo me acuerdo cuando hice la Odinofila, que fueron 3 funciones en el Auditorio Nacional, ya habíamos hecho Lucas y ya habíamos hecho A Vivir, que se agotó 3 días antes en el Auditorio Nacional. Nice. Que esto entiende que para un actor que hace teatro, un monólogo desconocido, que no es los 10 años de vivir apenas, llenar el Auditorio Nacional era como... increíble. Uh-huh. Y luego hicimos estas otras funciones, 5 auditorios hice. Y entonces están los videos de la gente gritando y firmando libros y me cambiaste la vida. Y, ¡guau! Y la gente riéndose en el auditorio. Tú sabes cómo es ese ruido, ese ruido de... Es un monstruito. Corte A, porque yo no soy de fiesta, yo no soy... Nos vamos al after, nos vamos después, la chingada. De repente, pum, corte A, mi sandwichito en mi cuarto solito. Y diciendo, este soy, este sandwichito, este soy. Y se oye el eco atrás de... Digo, claro, con la gente, por razón, la gente se drogó, vamos al África, que no baje para arriba otra vez, sí. Que no baje este pedo. Así como no me define el éxito en ese sentido y soy un cabrón, tampoco el fracaso. Okay. Que fracaso no quiere decir que soy un pendejo, que tenga éxito no quiere decir que todas las puedo. De repente la gente me dice, no, es que eres oyendo poder, no va a funcionar. Le dije, no soy el rey Midas, ni todo lo que toco lo convierto en oro, ¿no? O sea, voy viendo. Y si la cago, la puedo cagar. Claro que la puedo cagar, ¿no? Me cuido para no cagarla porque estoy consciente de que la puedo cagar. Entonces el fracaso le entro igual que el éxito. Le entro, lo disfruto, lo lloro, me sobo, me levanto y le sigo chingando porque no hay más. Chingando. A mí. ¿Fuiste maestro mucho tiempo? Sí. ¿Alguna vez te dijeron maestro limpio? No, porque nunca fui maestro pelón. Ya se me cambió, pero después de dar clases. Maestro limpio. ¿Cuáles fueron los cambios más notables de tu video viral sobre el pensamiento mágico pendejo? Los cambios más notables que me pasaron a mí después del video, que la gente me empezó a reconocer cuando yo soy un actor de teatro. Uh-huh. O sea, a mí la gente me conocía, y eso ya era mucho, que me conociera en la calle, porque fui a ver a la obra, qué pedo, cuando había hecho mucha gente. Porque antes del monólogo... antes de el video viral, yo ya agotaba teatros, ya me iba muy bien, me fue mucho mejor, por supuesto, pero yo ya era conocido,
a cierto nivel. Eso creció la popularidad y a mí me sacó muchísimo de pedo. Porque, de nuevo, yo no hago esto ni por la fama, ni por la gloria, ni por el dinero. Que no lo rechazo, no mamen. Por supuesto, si me va bien, me va bien. Y si llega el dinero, llega el dinero. Si llega la fama, sí, qué chingón. ¿Quién da a decir? No, no quiero dinero, pero lo hago no, por arte. No. Nah. No. Pero nunca lo prostituyo. O sea, nunca por la fama, el arte o el dinero voy a dejar de hacer lo que sí me gusta hacer y lo que sí creo. Me acabo de perder. ¿Cuál era la pregunta que me habías dicho? Que si hubo algún cambio notable con sí, el pensamiento mágico. Entonces, pendejo, para mí fue la popularidad. Es ese, llegó la gloria, llegó la fama, llegó la, y que la gente empezó a decirme, no deberías decir, en tu obra no deberías hacer, no deberías de hablar, este güey es un pendejo. La gente con una facilidad en las redes sociales dice, este pendejo es un fracasado que no sabe de la vida, es un actor que nunca pudo hacer nada de su vida. Y sacan conclusiones. Mi mamá se emputaba mucho. ¿Cómo dice mi mamá? Pues es que no le toquen a su nene. Pero además, mis amigos míos, yo me decía, ¿por qué no te emputas? Porque no saben quién soy. Esta gente no sabe quién soy. Ni para bien ni para mal. También si quieres, eres un cabrón increíble y maravilloso. No, tengo mis neurosis y tengo mis pedos, tengo mis cosas. No soy ni increíble ni maravilloso, yo soy un pendejo. Y me preocupa más cuando me define Dalia, que me defina Herendida, la gente que me conoce, la gente que sabe, lo que son mis amigos. Claro. Ahí me voy a preocupar cuando me digas, oye, cabrón, yo te conocí y ahora estás muy pendejo. Andas muy mamón o algo así. Muy mamón. Ahí sí me preocupo por alguien que no me conoce, qué chingados, ¿no? ¿Cuál es, o bueno, cuáles son, mejor dicho, los dos defectos de Odín que él mismo dice, aquí sí me mamé? Ay, de repente... No te vayas, güey. Voy a cambiar. Me imputo y me voy. Sí, de repente me caga y me voy. No, va a sonar mamón porque lo diga, pero soy muy perfeccionista y a veces no logro saber cuándo parar. Ya déjalo como está. Okay. No, ya. Es que siento que podemos mejorarlo y podemos hacer en ese sentido. Y luego me exijo mucho y eso está cabrón. O es que no lo veo como defecto, pero puede ser jugar en contra. Soy muy honesto. Okay. Y puede ser como defecto en el sentido de que a veces a la gente no le interesa. No quieren la verdad. Y no quieren saber. Rara vez. No, en ese sentido. ¿Te ha pasado que de repente, a ver, la quiero estructurar bien porque suena mamador, pero a vivir tiene un mensaje que tú propones, ¿va? Pero tú no puedes controlar cómo lo interpreto yo. Claro. Sí, a lo mejor a mí te digo, Odín, me cambiaste la vida porque gracias a esto, ahora ya no voy al río. Uh-huh. Y tú así como, cabrón. ¿Te ha pasado que de repente algún fan como que entendió mal el mensaje que tú diste? ¿Cuál es lo más raro que te han dicho? Así como que dices tú, así no era, pero pues no te la quiero cagar, hermano. Sobre todo cuando tiene que ver con el pensamiento mágico. Como okay, fui a ver la obra y descubrí que Dios me ama. Como no, se lo dice la obra, pero está bien. Okay. ¿No? Cuando me lo dicen en público, alguien me lo dice porque está diciendo algo, yo no digo eso, qué bueno que lo entendiste así, pero es lo que trato de decir y lo explico. A veces digo, no pasa nada, qué bueno que lo tomaste y ya. Pero también en esa parte entiendo, no soy yo, tiene que ver la otra persona. De esa entrevista la está viendo mucha gente y alguien dirá, este güey es un pendejo. Otro dirá, no mames, qué chingón, este cabrón no lo conocía. Otro dirá, ay, no mames, me cambió la vida. Y es la misma plática. No okay, depende nada más de mí, depende de cómo lo reciba la gente. Yo no puedo controlar cómo lo recibe la gente. No, si piensas que soy un pendejo, pues es como tú lo recibiste. Uno tiene que estar contento con lo que uno hace y lo que uno trae y lo que uno va a entregar. Yo para mí es chingón y es bueno lo que pienso y me funciona y me gusta, te lo presento. Y ya, entonces no me, ni me la creo tampoco mucho, ni trato de cambiarle mucho a la gente sus percepciones. Chingón, chingón, chingón. A menos que sea algo que no dije. ¿Cómo que? Si me explico, como no sé, como es que tú andas diciendo que la gente abandone a sus hijos porque la mamá se va. No, nunca estoy diciendo que la gente, ¿en qué momento putas entendiste eso? Okay. No dije esto, entonces me explico. Ya. En eso me queda claro. ¿Tenemos una última imagen? Vamos con la última imagen. Hola. Mira. Chinga. Esa es Luz María Cetina, Andrea Noli, las dos grandes actrices, y yo con una copa de vino. ¿Qué están haciendo ahí? Estamos haciendo una obra que se llamó Los Vecinos de Arriba. Ok. Era una ¿también comedia, es tuya? No, es una obra que viene a Argentina de un catalán. No sabes qué buena obra. La presentamos ahí en el Auditorio Nacional, ahí la estrenamos, tuvimos unas cuantas funciones y ya. Muy bueno. Eran dos, los vecinos de arriba se llaman, porque era dos parejas, una muy conservadora, que éramos Luz María y yo, y una muy liberal, que era Andrea Noli con Cristian Ramos,
que era mucho más joven que ella, ella era psicóloga, y ellos tenían unas orgías en su departamento, y nosotros nos oíamos coger todo el día, y yo me emputaba súper conservador, y era este choque entre estas dos parejas en una cena. Okay. ¿Y terminan era cogiendo? Muy divertida. Los están invitando a coger, los están invitando a que tengan un con ellos una orgía. Es una obra mucho más profunda que eso, es una obra que pone a las parejas en jaque, ¿no? Okay, que como el choque de contexto. Con tu pareja y lo que aguantas y lo que soportas, bien bonita la obra, y era una obra que hablaba de te meten en el culo hasta el cuete, y hablaba, y la obra la gente salía diciendo, qué fina la obra, porque la traté de hacer lo más fino posible. Si vamos a hablar de culos y pipitos y orgías y hagámoslo elegante. A ti te gusta, pues te acuerdas de que esto quería muy bueno, que se volteaba Cristian Ramos con su mujer y decía, ay, es que a veces pues uno tiene que ponerse a acordar las orgías, los besos, el sexo oral, el anal. Y nosotros estábamos así y se volteaba Cristian a decirle, a ti te gusta mucho el sexo anal. Y él decía, sí, pero no a todos, mi amor. Y nosotros así, ¿de qué pedo? Sí, no, qué friki, pero era como, güey, mucho, mucho cariño. Ay, ¿cómo te gusta el sexo qué, anal? Como, qué ternura, ¿no? Así como que te gustan los bombones, ¿no? Exacto. Pero desmadrados, ¿no? Muy, muy buena. ¿No? Oye, ¿hay algo que no harías? ¿Algún personaje que dices, de esto no me sentiría cómodo, no lo haría nunca? Seguro sí, no te puedo decir que, no te puedo decir no haría un borracho o no haría un drogadicto, no, nada de eso, lo haría. No haría nunca nada que no, que fuera en contra de lo que yo creo o pienso. No me drogo, pero haría un drogadicto si la obra o el personaje habla sobre algo que a mí me gusta. Si me dicen, no lleven a hablar bien de las drogas, diría no, no, porque no, no, a menos que la obra en contexto diga, tampoco quiero hablar en contra de las drogas, pero no algo que sea un discurso que no me guste. Okay. Eso no haría nunca. Pero no tengo un personaje que no haría. No haría nada que no me quede. Me ofrecieron hacer un musical y un personaje que no me iba. ¿Por qué? Porque era el violinista en el tejado. Y era, no era judío, era no. Tal. Es un judío que tiene que cantar de cierta forma y no me va. Me dijeron, pero la gente te va a querer ver. No me importa, pero te vamos a pagar, no me importa. No me ve ese personaje. Ni por dinero, ni por... No lo voy a hacer. Okay. No lo voy a hacer porque no, no... Nadie está por encima del arte. Ya, si estás por encima del arte, ya mamás. Es lo que le pasa a los artistas. Ya soy más importante. No eres más importante que el arte. El arte va a estar por encima de ti siempre. Y en todas existe partes, antes, ¿sí?, de ti. Por supuesto. Totalmente de acuerdo. Vámonos entonces para un RNS. Y ahorita continuamos con más totalmente en vivo aquí en Desde el Cerro de la Silla, perras.